los conciertos de esta feria, que como verán, el día 30 de agosto, viernes, viene Vanessa Martín a las 22 horas, el día 31 viene Melendi a la misma hora. Estos conciertos tengo que decir que fueron consensuados en la comisión de festejos, después de dos o tres comisiones que tuvimos, cada grupo dijo unos cantantes y unas personas, y entonces se llegó al consenso por unanimidad de que fueran Vanessa Martín y Melendi. Se hizo un pliego, se sacó y se le adjudicó a una empresa. Y también tengo que anunciarles, antes de que me lo pregunten, que me han dicho ustedes off the record si había algo aparte de todos los conciertos. Tengo que decirle pues que sí, se está estudiando la posibilidad, también se aprobó en la comisión por unanimidad, de hacer un tercer concierto, que probablemente sería el día 29, que sería un concierto sin coste para las personas, ¿no? Sería gratis. Y estamos barajando la posibilidad de que lo más seguro, casi seguro, que sea Mojino Escocío, Y eso sería el día 29, jueves. El tercer concierto que se daría este año, que sería gratis para las personas. No creo que esto sea propaganda electoral, se aprobó por todos los grupos políticos. Espero que no tengan más interés para ninguna persona de estas que están todo santo día, no tienen otra cosa que hacer que estar metido en el Facebook y denunciando. Tengo que decir que la venta de entrada pues es como siempre en los lugares de costumbre, ¿no? Como es Ticketmark, Tiquetea, Corte Inglés, en entrada.com, luego también en Punto Dic, Musical Linares, en Metrópoli Úbeda y Populo Baiza. Si quieren alguna pregunta, hacer alguna pregunta, alguna aclaración sobre los conciertos. ¿Qué precio tiene la entrada de los conciertos? La entrada van a tener un precio de alrededor de 30 euros más producción. Que más gastos de sería un poquito más, Bueno, sería un par de euros más, 3 euros. Todo el ayuntamiento, el pliego que se sacó es 60.000 euros. El productor que se lo ha quedado, nosotros le damos 60.000 euros y él ya, digamos, se busca la vida en ese sentido, ¿no? Como habrán visto, son conciertos de primera línea y los 60.000 euros no se pagan ni la producción, ¿no? Esto estamos hablando de una cuantía aproximada de entre los 300 y 400.000 euros. El total de producción, caché, etcétera, etcétera. El promotor luego asume, ¿no? El promotor asume. Esto es Riego Ventura. Nosotros le damos 60.000 euros y ya él se busca la vida. En ese sentido, que en la comisión ya de festejos también estamos viendo esa posibilidad. Pero vamos, este año, usted se refiere a que se haga bien, ¿no? Que se haga, pero que se haga bien, ¿no? Como se hizo el año pasado, por ejemplo, ¿no? Que allí sobre la marcha tuvimos que improvisar. Aquel día, me acuerdo, cuando echamos a correr y nos fuimos, pues había unos cuantos concejales allí, precisamente de todos los grupos, bueno, menos del PSOE, y tuvimos que echarnos adelante, todavía sin haber tomado posesión del cargo, ¿no? Del decreto de la alcaldía. Tuvimos que echarnos para adelante y sacar los conciertos pues de la gente de Linares pues como pudimos, Y estamos barajando la posibilidad este año también de hacerlo este año, pero vamos, ya les digo que mejor en un espacio aparte para ellos, no donde se le metió el año pasado, Se está barajando esa posibilidad. También tengo que decirle que ya se han hecho varios pliegos, porque la feria, y vuelvo a repetir, perdónenme por la existencia, por el tema de las denuncias, la feria que se lleva preparando desde enero, ¿no? En el momento que acabamos carnavales, pues empezamos con la feria. Y hay que preparar muchos pliegos y muchas cosas. Las carpas de las casetas municipales se han adjudicado a la misma empresa desde el año pasado, porque era la adjudicataria se puso en el pliego que era un año prorrogable a otro. Este año es ese año prorrogable del contrato. Los fuegos artificiales, el otro día tuvimos una mesa de contratación. Vinieron 7 empresas y había 2 empresas que tenían que subsanar una deficiencia que tenían, y cuando la subsanen, pues se sigue con el expediente y dentro de muy poco
días prácticamente le diré quién son los que se han quedado con los fuegos artificiales. La caseta municipal también salió a concurso, se ha quedado Francisco Toro Funes por la cantidad de 20.100 euros y la comida que se hace para mayores ha ofertado 362 comidas para el homenaje a los mayores. También se ha salido a subasta el pliego, el servicio de control y seguridad, el de control, que son controladores, se lo ha llevado San Ferlín Integral y San Segur se ha llevado el de vigilante. El alquiler de los módulos portátiles, esos módulos que vemos que es donde está policía local, policía nacional, bomberos, protección civil, Cruz Roja, información, todo eso, se lo ha llevado una empresa que se llama Renta Maquinaria Sociedad Anónima. Luego la impresión de programa y carta de feria, también la oferta más favorable al ayuntamiento, digámoslo así, fue la de Gráficas Disa, que son 30.000 programas y 1.000 carteles. El reparto de programa de feria se lo ha llevado Servicio Avanzado de Publicidad, Sociedad Limitada, que es de aquí de Linares. La limpieza de aseo, ducha, camerino, recinto ferial, etcétera, etcétera, lo lleva agua, se lo ha llevado Agua Control, agua y Ole Control. El servicio sanitario este año, por fin, porque de alguna forma le tiramos de la oreja a nuestra Cruz Roja local, porque vinieron los más caros de todos, porque también se hace un pliego. Este año han sido ellos los adjudicatarios. Me ha dicho la presidenta, dice, de las dos ambulancias que viene ya verás, Javier, una, dice que te va a quedar impresionado. Ya quisiera muchas UCI de muchos hospitales tener una UCI como la que tiene esa ambulancia. Vienen con su correspondiente personal, médicos, ATS y enfermeros y conductores. Viene también un vehículo Tango, que para los que no saben, yo tampoco lo sabía, lo pregunté, es una especie de vehículo que es como una sala de cura. Cuando vamos al ambulatorio y hay una sala de cura, no, pues es exactamente igual. Y luego dos patrullas que estarán dando vueltas por toda la feria con un equipo de esa que lleva un desfibrilador, y eso estarían dando vueltas por la feria todas las noches. En la feria estamos alrededor de los 230, 240 mil euros. 230, 240 mil euros estamos en el capítulo de feria. Todavía no se ha sacado, porque no sé quién me ha preguntado de ustedes, no se ha sacado todavía lo que son los cantantes o los coros tal de la caseta municipal, todavía no se ha visto, ¿no? Y quedan varias cosas más, ¿no? Quedan las casetas, adjudicar las casetas, quién se presenta este año, quién la quiere. Las carpas no cuesta dinero, los fuegos no cuesta dinero, la caseta municipal no ingresa 20.000 euros, como lo he dicho, el servicio de control y vigilancia no cuesta el dinero, el alquiler de los módulos no cuesta dinero, la impresión de los programas, por supuesto, el reparto del programa igualmente, la limpieza de aseo igual, y el servicio sanitario no cuesta el dinero. Es decir, que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 actuaciones que le he dicho que va a haber, pues ahí solamente se ingresa por una. ¿Y el productor musical también? Sí, no, el productor musical no. El productor musical le damos nosotros 60.000 euros. Y ahí se busca la vida con estos dos artistas. Esto si vale 300, como si vale 400, como si vale. Corre con el resto de gastos de tanto de caché como de producción, que ya le estoy diciendo. ¿Perdón? Sí, pero ya se bajó el año pasado, quiero recordar, se bajó al 50%, porque, o el anterior, porque se vio que las casetas, cada vez había menos casetas, y para darle, digamos, un realce al tema de las casetas, pues el año pasado creo que lo bajamos al 50% de lo que se pedía. Quiero recordar. ¿Es decir, que las tasas para las casetas se van a congelar? Sí, sí, se mantiene el mismo precio, sí. Ya es que ya no, de memoria no me gusta hablar, pero es que ya es casi el precio es una cosa que es orientativa, ¿no? Menos que si fuera ocupación de vía pública, ¿no? Porque se paga por metro cuadrado en ocupación de vía pública, pues ya no se cubre ni eso, pero bueno.
A ver. Y bastantes condiciones, ¿no? Exactamente, sí, sí, todo, todo, el horario y todo, todo, lo mismo, todo seguiría lo mismo. Eso ya se ha abierto también el plazo para la adquisición de la caseta esa y no sé cuándo termina, pero ya mismo estaremos viendo también el tema ese. La cesión se sigue repitiendo, ¿no? Sí, 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 por supuesto, por supuesto, todo. La cofradía, por ejemplo, puede no gestionarla. Sí, 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 sí. No soy, ya se lo digo que particularmente no soy partidario de eso, pero bueno, cada uno de su capa hace un sallo, ¿no? Ah, yo creo que todo lo que estamos aquí lo saben ustedes, eso es cosa privada, eso es una empresa privada, la que gestiona la plaza, una familia, ellos son los que luego a nosotros nos pasa la atención el primer año que hemos sacado el programa de feria casi a última hora, pendiente de la corrida o las corridas, ¿no? De que nos dijeran los toros o los toreros, aunque se sepa, pero no es oficial, ¿no? Yo ya sé quién va a torear este año aquí, uno, por lo menos, ¿no? Los otros dos, no lo sé, claro, tú no puedes poner fulanico y dos interrogaciones, ¿no? Y el ganado tampoco, es una empresa privada, eso no, no le puedo yo contestar a eso. ¿Pero el ayuntamiento aporta con algo económicamente a los toros? A la feria taurina, no, no. Yo como aficionado a los toros, yo soy partidario de que sí. Lo mismo que se hace para el fútbol, se hace para otras cosas. En fin, ahí, yo soy partidario de darle alguna subvención a los toros. Solamente la banda, ¿no? Perdón, sí, solamente. Lo único que hacemos es la banda. Yo sé que a lo mejor esto no es popular lo de que he dicho, pero yo como aficionado a taurino, pues, en fin. Aquí se podía haber dicho al empresario, traiga usted a estos dos que ha decidido la comisión y no le damos nada, ¿no? Y cobra usted con todos los gastos, con todo, pero vamos, yo sé que 60.000 euros pues es como si le damos a los toros 1.500 euros, ¿no? Al empresario, no es nada, ¿no? Pero, en fin, yo sí, yo particularmente sería partidario de darle subvención para los toros, pero, en fin, eso ya sería otro cantar.